siempre por la intendente, el jefe de estas veladas, Noelia La Pantera. Muchísimas gracias. Y nos vamos con el tercer combate. Tercer combate que tiene una de sus coordenadas en la esquina roja. Llega el hombre que llena de ritmos caribeños y sudamericanos los rings. El ecuatoriano afincado en Salamanca. Desde el knockout, acompañado por su maestro Rafa, con 49 kilos 600, Andrés Bufo. Aquí lo tenemos, el ecuatoriano afincado en Salamanca, del knockout de Salamanca, Andrés Bufo. Y en la esquina azul llega uno de los momentos más bonitos de esta noche. Más de 50 asturianos han desplazado hoy aquí a Liérganes para disfrutar del entrenamiento que empezaba a las 12 de la mañana de la gran parrillada. Y ahora de su púgil, del púgil que llega desde Áviles, desde el gimnasio Toa, acompañado en la esquina por Rubi García y por Jorge Arán, y por esa incesable marea azul de Versalles y de Áviles. A los acordes de la lucha y gana del legendario y auténtico marín asturiano. Sigue creciendo la leyenda de los trabajadores del metal. El hombre del acero, de la jungla del asfalto de Avilés. Es velocidad, es potencia, es garra, es calidad. Es él, Fernando. Acompañado por el manager Rogelio Barreira, por Jorge Arán y por Rubi García. Señores y señoras, ¿dónde está esa marea azul de Doha? ¡Fernando de tres asaltos de tres minutos! Y esquina azul para el asturiano, el de Áviles, Fernando Díaz. Primer asalto. Venga, fe, ¡ataca!
tienes que hacer vino por todo el mundo. Asalto. ¡Arriba!
premio de este tercer combate de la velada de Lierganes al concejal de obras del mismo ayuntamiento, Ramsés Arco. Vencedor por decisión unánime, Esquina Azul, Fernández.